también malo. Yo que era, eso es lo más que yo agradezco al Señor, que se acabaron las Navidades, porque la gente está bien, ha hecho trabajo, se gasta, se usa, pero entonces viene, mira para allá, la gente, apunta ahí, mira para allá, ese bizcocho, mano, dice que no bebe, se ha bebido 10 cajas de cerveza, ¿eres de qué? ¿De brand? Ah, María, este baño cuesta más que el de vampiro, que me juegue. Porque ese vampiro manda los bocachones para acá, ¿entiendes? Como no van a ir a trabajar, yo tengo el negocio ese, eso es lo que pasa. Entonces me trajo todos los bocachones, lo trae aquí. Y él es que me vende el desodorante baño. El mismo. El fresco, viene de allá de Lares hasta el... Sí, espera un momentito, te voy a decir algo, te voy a decir algo. A mí tú no vas a echar mal contra yo, digo ese amor divino, ¿ok? Hoy vengo prendido, este año vengo prendido. A mí tú no vas a echar ese. De la primera, mijo. ¿Qué pasa? Yo no voy a hacer nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma señales, chico. Ah, no te pongan guapito. No, está bien. No pongan guapito. Pero señales. Yo no vengo. Okay. Yo no vengo a echar ese disco porque ese disco no está ahí. Ese disco se lo robaron. Ah, tú me vas a saber más de mí dentro de negocio que yo. Ah, te voy a decir señales. ¿Qué te pasa, tío? ¿Por qué tú no te señales? Yo lo estoy oyendo. La otra vez yo era de allá abajo de la esquina. Mentira, mentira. Ese disco no está ahí. Ese disco está ahí. Se lo robaron y entraron por el almacén. No, señor. Estaba poniendo aquí en la. Se lo robaron. Se lo robaron. Tú lo que es paquetero. ¿Ah? Ese disco está ahí. No está ahí. Lo voy a robar. ¿Qué más allá? Te lo voy a señalar. ¿Qué pasa? ¿Qué complejo es el que tú tienes con el dedo? ¿Qué complejo? ¿A ti te hicieron algo con un dedo? No me señales. No me señales. Pues no me hagas así. ¿Te gustan los colorados? No, te cambiaste. Hombre, ¿no? A ese disco está ahí. Amor divino, ven, búscame. Ven, búscame, que estoy perdido. Muy bien lo sé. Para, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Pero pues si yo te digo, ¡hombre! ¡Tanto haces al molino que deje el cabo en el camino! Y un día tú te vas a cortar el cabo tuyo y te voy a picar pedacito y lo vas a dejar aquí. ¡No te rías! Y después te voy a hacer con el dedo así, el jabo, le voy a hacer así el dedo. ¡Rabito! ¡Jabito! Te voy a hacer así, mira así, así con el dedo. Te voy a hacer al jabito así, a ver. ¿O esto algún problema tú tienes con el dedo? Que no te gusta que te hagan así. ¡Buenos días! Tiene el otro. Mira, negro, te voy a decir una cosa. Se acabaron las Navidades, eso de aguinaldo, ya se acabó. ¿Sí? Perdona, pero yo no vengo a traer aguinaldo. Lo que pasa es que vengo a hacer un negocio porque quedé en encontrarme aquí con una persona para un negocio. ¿Van a qué? ¿Con la guitarra? Sí. No, la guitarra fue para no dejarla en el carro. Okay. ¿Tú me permites guardarla en el almacén, lo que llega la persona? Sí, está bien. Para. Pero tienes que gastar primero. ¿Qué crees? ¿Que esto es este? ¿La Pension Army o algo así? No hay problema, ¿ah? Es un vaso de agua. Ay, Dios mío, bueno. Espera, para ahí, siéntate ahí. ¿Eso agua de qué que tú te crees? Que todo esto es una fuente de agua. ¿Qué te pasa a ti? ¿Ah? Whisky. No te rías, que está en serio. Charlatán es lo que viene aquí nada más. Mira aquel que viene de allá de Lares, o sea, de Neco. Viene el otro con... Pero échame el bueno, no echa porquería. Mira, este es el negro, 151. Claro. De Jerez. Ladrón que roba ladrón. Tiene 1000 años de perdón, pero no por eso deja de ser un buen canallón. ¡Tulfo! ¡Dame algo que me llegue! ¿Cómo no? ¡Que le llegue! ¡Aquí estoy yo! ¡Usted no! ¡Cayero! ¡Respete! Usted perdone, pero no, yo no me refiero a eso. No. Yo soy la persona que quedó en contraste aquí con usted. ¿Y ahora? ¿Te acuerdas que le dije que le iba a conseguir un beeper barato? ¡Ah, sí, lo consiguió! Lo conseguí, aquí está el beeper. Baratito. Mira, aquí lo tiene. Cuidado. Pero, mira. Está conectado, en silencio, que nadie lo sepa. Y aquí está, mira. Consígueme uno. Este es el número de teléfono y el 1-800, por si te llaman de larga distancia. ¿Le consigo uno a mí, maestro? ¿Uno a mí? ¿Para qué? ¿Va a llamarle usted? ¡Animales! ¡Esto es un walkie-talkie del de Montilla! ¡Es un beeper! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Ay, qué rico! ¡Mira! ¡Despierta este monstruo
que tengo adentro. ¡Ay, ese monstruo! ¡Cómeme, monstruo! ¡Cómeme! ¿Y eso? ¿Qué? ¿Y eso es tuyo? Bueno, sí. ¿Y es nuevo? Bueno, no tan nuevo. Hablo del Beeper. ¡Ah, sí, el Beeper! ¡Ah, sí! Es para los mensajitos. Ven acá, mi amor, siéntate. Ahorita te explico lo del Beeper. Ven acá, cuéntame. ¿Te lo pusieron los reyes? ¡Ah, quién! ¡Baltasar Mensorkin! ¡Ay, no me pusieron nada! ¡Nadita! ¡Ni el trocito! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ay, qué rico, mamita! Pero mira, cuando estés conmigo ya verás. Ya verás. ¿Qué? Que los reyes te van a poner muchas cositas. ¿Qué? ¿Te gustan los trocitos? Sí. ¡Ah! ¡Oh, con que juegues! ¡Tonquita! ¡Mira cómo uno! ¡Ah, qué lindo! ¿Verdad que sí? Mira. Ya verás. Ya verás que te van a poner muchas cosas. ¿Qué fue? Traguito. Ah, trae el traguito, sí. ¿Tienes algo, Bonita? ¡Ve un momento! ¡Tengo mensaje! ¡Ah, ¡Oh, qué rico! ¡Tengo mensaje en el Beeper ya! ¡Ah! Déjame ver cómo brinca esto. ¿Ah? El nene se cayó y se rompió un diente. Ven pronto. Tu mujer. ¡Mi mujer! ¡Mi mujer! ¡Me tengo que ir, Molina! ¡No te vayas! ¡Sí, me tengo que ir, Molina! ¡Me tengo que ir, lo siento! ¡Será otro día! ¡Me tengo que ir, nene! ¡Me voy! ¡Lo siento, me voy! ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Pero cómo se me iba a dejar después así como está ella? ¿Ah? ¡Yo no puedo! ¿Quién la va a atender? ¿Quién le va a hacer lo que...? Yo trataría, pero es que no puedo. ¿Y qué? ¿Yo qué te va a hacer con esta mujer ahora, sí? Ella no está sola. ¿Ah? Y no va a estar sola tampoco. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se intente, tú duermes conmigo toditas las noches. Te llevo callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te quiero. Yo no tengo nenes y mi mujer no sabe el número del Beeper todavía. Fue un truco de el cazador este para quedarse con mi presa. Yo me imaginé. Y esto lo vamos a resolver a los puñetazos allá detrás. ¡Vamos al almacén! ¡Vamos al almacén! ¡Podríamos hablar! ¡No hay que hablar nada! ¡A los puñetazos, señor almacén! ¡Al almacén! ¡Al almacén! ¡Al almacén! ¡Vamos al almacén! ¡A la pescosa, vamos! ¡No hay otro remedio! ¡Esta me la pagas! ¡Dale! ¡Al almacén! ¡Vamos al almacén! ¡Vamos a resolver esto! ¡La venganza es mala! ¡Vamos al almacén! ¡Camina! ¡Maestro! ¡Espérate! 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 ¡Ay, la galaxia viene del prodigio! Por favor, la guitarra. ¿Ah? ¿Qué? Porque no nos vamos a otro sitio donde no nos molesten tanto como... ¿Sí? Tú duermes conmigo toditas las noches. Te llevo callada sin ningún reproche. ¡Ah! Oh. Gracias a Dios que se fue, porque si no me lo como. ¿Y qué pasó? Se fue. Me dejó con dolor en la cabecita. Ay, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahora?
necesito un favor. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere que yo haga por usted? Ve al teléfono y tírame un mensaje al Peter. ¿A qué? Para ponerlo a vibrar un ratito, aunque sea. ¡No! ¡Cántate la tierra! ¡En un beso, amor travieso! ¡Pues el mango bajito!